Hola, ¿qué tal? Buenos días para esos amigos que siempre acompañan las transmisiones de Paparazzi Cubano. Yo no sé cómo se ve, porque yo realmente he venido otras veces a este parque. Me encuentro en el parque de 14 y 13, señores, pero bueno, ahora mismo tenemos nuevas antenitas bestiales, o antenitas bestiales que ya existían y que yo no conocía, pero no importa. Lo mejor es que puedo mostrarles otra panorámica de este lugar y que ustedes se sigan conectando con nosotros. Pero entonces por eso la pregunta es la de siempre, ¿cómo se ve? Esto está nítido porque las antenas son nuevas. Hay muchas personas conectadas desde esta zona del parque, que está lindísima esta parte, aunque están terminando la de construir. Pero bueno, de igual manera ustedes háganme saber porque es importante conocer cómo es que se ve la transmisión. Sí, ya veo que está René Fabián Piedra, buenos días por la mañana, un besote mi amor. Qué rico que te sumas, que hacía rato que no te veía conectado con nosotros. Dice Mijael Rojas, hola Gise, igual que Maribel Pimentel Cooper, hola Gise, el hermoso día. Señores, un día súper soleado en La Habana, seguimos con un clima estupendo, se frizó, me hacen saber. De todas maneras, saben que toda esta conexión nueva con la antenita que pusieron es experimental. Yo ya veré si es pertinente que entonces repita transmisiones desde este sitio. Dice María que ¿dónde está Gisele? Me encuentro en el parque de 13, de 14 y 13. Voy a darles una panorámica para que vean cómo es que se ve esta zona de acá. Y confírmenme si se está yendo la señal, si se ve bien, para si no moverme a otro sitio. Dice Rafael, lindo día Gisele Bella, gracias por mostrarnos todos los días la más hermosa isla. Dice Mijael que se ve mal. Bueno, entonces yo voy a cerrar y voy a ver si voy a conectarme a otro sitio porque quiero conversar un poquito con ustedes. Viernes en La Habana, ya lo puse en el lead, es la frase preferida de Paparazzi porque qué rico, ya es el último día de la semana. Más allá de que los sábados también se trabaje, no importa. Hoy, el viernes, ya lo dije ayer, marca el inicio del fin de semana y eso nos gusta, eso es importante. Dice, buenos días desde México, se ve regular. Bueno, ahora se ve un poco mejor, dice René Fabián, porque realmente, mira la antenita, la antenita está ahí, justo en el árbol gigante. Y entonces, bueno, ustedes me van diciendo, saludos desde Miami, empieces a reportar, esos amigos que se conectan desde cualquier parte del mundo, desde Miami, desde Orlando, desde Madrid, un besote para ellos y que tengan un excelente viernes. ¿Ya mejoró algo? Bueno, pues aquí me quedo entonces y es lastimoso porque le quería enseñar todo el parque, que está bien bonito, ya están terminando lo de arreglar esta última parte, porque miren, ayer yo me conecté desde la otra esquina, desde 14 y 15, ahí fue donde hice la directa con Pedrito el Paquetero y ya esa parte de ahí está impecable. Pero bueno, ahora queda esta, que miren cómo se ve, están terminando lo de arreglar. Esto es uno de los parques más grandes que tiene el Vedado, es un parque muy tranquilo y siempre está repleto de personas, no solo de niños, de adultos, de personas de la tercera edad. Y aquí se decía que mucho tiempo se hizo Tai Chi, lo que ahora las muchachitas del Tai Chi, o sea, las abuelitas que hacen Tai Chi, se movieron al parque John Lennon, que está bastante cerca de esta zona. Dice Leona Richarola y dice Antonio Fernández, mis saludos, qué rico ver La Habana, ya se ve bien. Bueno, muchísimas gracias a esos amigos que siempre me acompañan, se ve mejor, ya me acerqué a la antena, hay muchos cubanos conectados por acá, vamos a conversar un poquito con ellos sobre varios temitas que son pertinentes y que ustedes también les interesan saber, porque esta ha sido la semana de las preguntas si llegó el aceite, qué es lo que hay, Gisele. Y bueno, precisamente ahora cuando venía para acá, una cola bestial en el Tencén, una cola bestial en 23 y 12, sacaron aceite de nuevo. Es decir, parece que por acá, por el Vedado, empiezan a surtir las tiendas con aceite. Y bueno, que se enteren ustedes, amigos, que yo sé que están muy lejos de Cuba, o no tan lejos, pero igual no saben mucho de cómo están las cosas por acá. Entonces, en ese sentido, si tienen amigos o familiares en el Vedado, en 23 y 12 sacaron aceite hoy, de igual manera, papel sanitario, unas cuantas cosas que hace un tiempito lo mismo están que no están, pero para que sepan sobre eso. Dice, a ver, vamos a saludarlos otro poquito. Hola, saludos desde Chile, ya mejorado, se ve muy bien. Bueno, ya estoy cerca de la antena y me voy a quedar por acá para que no se me vuelva a frizar la señal. De todas maneras, ya yo empiezo a andar La Habana y quiero estar en otros parques en la semana que viene, lo anuncié ayer, ya me voy a provincia, atención Santa Clara, se avecinan las parrandas de Camajuaní y por supuesto que ahí voy a estar. Nunca he estado en una parranda de Camajuaní, en todo caso estuve una vez en unas de Guayo, pero dicen que las de Camajuaní son estupendas, así que allá vamos y yo espero que ustedes me acompañen. Saludos para Oscarito Izquierdo,
dice Liana Cabana que aceite y qué más. La cólera por el aceite y porque también sacaron papel higiénico ahí en 23 y 12, en el mercadito de 23 y 12. Pero en cuanto a cárnico, Liana, no te sé decir porque realmente cuando pregunté por qué era la cola, la respuesta que me dieron fue esa. Dice, saludos a Mabel Castellano, ¿qué parque es ese? Ahora mismo estoy en el parque de 14 y 13, transmitiendo con muchísimas buenas energías porque es viernes, el cuerpo lo sabe. Y vamos a ver qué se puede hacer la semana que viene desde Camajuaní, desde Santa Clara. Gustavo, tú que siempre me acompañas, atención, que vamos a ver si estamos por allá y si te complacemos también con algunas cositas que tú quieres ver de allá de Santa Clara. Dice, saludos desde Suecia, mi vedado, como lo extraño esas calles y recuerdo a mi padre, que Dios lo tenga en su santa gloria. Un besito a Raiza. Dice Nereida, saludos desde Jayalía, ¿cuándo vas a ir por el Cotorro? Bueno, tengo que ir, tengo que estar por el Cotorro. Dicen que en el Cotorro solamente hay una zona Wi-Fi, de todas maneras tú me haces saber. He tenido unas semanas súper movidas, pero tratando siempre de poderme mover por diferentes lugares para que ustedes cada vez puedan ver más de Cubita, de La Habana, de otras partes de acá de nuestra isla. Dice que si cerca de donde yo vivía, ay, Teresa Fernández, una amiga de esta zona, me encanta este parque y está bastante limpio también, aunque ahora esta parte sí tienen que terminarla de arreglar. Yo creo que cuando terminen de arreglarlo, este va a ser uno de los parques más bonitos que tiene el Vedado, uno de los parques más grandes y bueno, con tantas antenas, pues eso está estupendo. Dice, buenos días desde Miami, te mando bendiciones y suerte, un besote para ti. Y dice Alex Yacel, salúdate desde México, un beso para Alex. Miren cómo hay cubanos acá conectados, descargando y disfrutando de este viernes ya tan tempranito, sentados y riéndose. De todas maneras, quiero interactuar con ellos también. Dice el amigo, a ver, ¿ya hay pan en Cubita? Sí, no. Realmente, Antonio Fernández, ya la situación del pan ya está bastante bien. Yo diría que se ha normalizado. Y sí, ya se puede comprar pan por la libre, lo mismo suave que pan especial. Hasta al menos por acá, por el Vedado y en Trinidad y en Santa Clara. No sé, en otras partes de Cuba. Pero tú sabes que ahora lo que más nos preocupa a nosotros es el aceite. Que sacaron hoy acá en el Vedado. No sé si en otros municipios también sacaron. Pero las colitas son bestiales en casi todos los mercados de por esta zona. Dice por allá Alex Yacel Palacio. Ahora como traes el pelo. Bueno, ahora lo traigo rubio y rojo. Ya empieza a caerse el rojo. Vamos a ver si más adelante puedo darme otro color. Dice, qué rico, con el planchadito seguro al lado. No, es muy temprano, ellos todavía no están tomando, pero yo creo que se preparan para eso, porque hoy sí, comienza la fiesta. En la noche todo el mundo a salir. Yo no sé para dónde va la gente aquí en La Habana, podría preguntar. Pero bueno, yo a descansar los viernes. En todo caso, el sábado es cuando uno quiere tirarse su bailecito. ¿Qué harán ustedes esta noche? Tienen que trabajar mañana. Dice Osvaldo Barrio, saludos desde San Diego, California. Y dice, ay María, que quiere pan de gloria. Qué rico el pan de gloria, a mí me encanta. Buenos días a Boqui Pino. Buenos días para ti. Ahí está Antonio riéndose. ¿Cuántos amigos sumados? Voy a caminar otro poquito porque yo creo que por acá atrás sí la conexión me da bien. De todas maneras, ustedes me van diciendo cómo se ve esto. Incluso, otra de las nuevas opciones que hay por acá, por esta zona, que no había hablado con ustedes sobre eso, Teresita, es que abrieron una cafetería, entonces las personas no solo vienen a conectarse, vienen a tomar cafecitos, se toman su café, se sientan aquí a navegar por las redes sociales y por el internet. Miren, ahí está la cafetería, venden dulces, venden café, venden pan con pasta, con mayonesa, y en muy buenos precios, porque el pan con mayonesa, 2 pesos cubanos solamente, y el pan con pasta, 3. Dice, a ver, vamos a seguirlos leyendo. Llegó Leslie, un besote para ti, corazón. Buenos días, ¿cómo está tu viernes? Imagino que trabajando, o me ves desde tu casa, descansadito en tu salita. Cuéntame cómo te va. Dice, a ver, para el malecón a Fran Monteavaro. Bueno, para el malecón, por supuesto que me encanta ir. Lo que cuántas directas no he hecho ya desde el malecón. Aunque ustedes siempre agradecen las transmisiones desde el malecón, porque realmente son estupendas. Además que el mar relaja muchísimo. Y sentarse ahí a conversar, yo con ustedes y todos esos amigos que siempre se suman, realmente es mágico. Dice Alfredo Hernández, buenas tardes desde Ucrania. Dentro de poco estaré entre ustedes. En abril viajo a Cuba. Bueno, pues bienvenido. Cuando estés por acá, súmate. Me escribes y nos conocemos, que siempre es bueno poderse acercar a esos amigos que siempre acompañan las transmisiones de Paparazzi. Dice Lourdes, buenos días desde Lake City. Un beso para ti. Y dice Fran Guzmán que ese era el punto de salida cuando yo estaba en el preuniversitario. Y sigue siendo, Fran. Y sigue siendo, lo que hoy es viernes. Tú sabes que los puntos, bueno, al menos hoy las personas se van para los pre los domingos, para la universidad. No sé cuando tú estabas en el pre, cuándo era que te ibas, si los domingos o los lunes.
Hoy son los domingos, hoy día. De todas maneras, incluso una vez yo vine a hacer una transmisión acá y me encontré con unos chicos que se iban para un campismo. No solo es punto de salida para preuniversitarios, también para campismos. Dice, saludos de Nueva York a Jacqueline. Y dice, Eva, Giselle, me encantas como tú te vistes. Gracias, mi amor, un beso. Y a mí me encanta que siempre me acompañes. Vamos a seguirlos leyendo para aprovechar, que después dicen que no los leo. Dice Irene, hola, buenos días desde Costa Rica, quiero volver a Cuba. Bueno, Irene, cuando regreses, sabes, ya me puedes, te puedes comunicar con nosotros. Jacqueline, el café cubano es lo más rico. A Jacqueline, bueno, mira, déjame decirte que el café cubano es lo más rico, pero yo tengo amigos que ya lo que quieren tomar es Bustelo y quieren tomar señores que les manden el café de allá y estar con el pilón para arriba y con el pilón para abajo. Y dicen que qué va, que ese es el que quieren probar, aunque yo sí creo que el cubano es el más rico, al menos es muy fuerte. Y bueno, en ese sentido las personas que disfrutan el café fuerte, pues lo saborean muchísimo más. Saludos para Marilyn Flores, hola, buenos días desde Costa Rica. Dice Leslie, no mami, desde mi sofá con tequila, tan temprano tomando tequila, Leslie, eres, te gusta tomar, consumes muchas bebidas alcohólicas. Uy, ten cuidado, que después te haces adicto y eso no estaría bien para tu salud. Qué rico, Leslie, hoy viernes, ya tú empezaste tu fin de semana por todo lo alto. Con tequila desde la mañana, en la noche no sé cómo vas a terminar. Un besote para ti. Dice Jorniel, hola, hola Jorniel, un besote. Dice Carlos, tu léxico es fantástico, gracias, un besote para Carlos también. Hola para ti. Dice, lo que más me agrada de ti es lo positiva que eres. Es que bueno, Alfredo, imagínate, uno tiene siempre que tratar de tener esa buena energía, sobre todo cuando está transmitiendo para tantas personas que siempre nos acompañan, porque yo no sé cómo está el día de ustedes ni cómo va su cotidianidad, cuán estresados pueden llegar a estar. Sería un poquito injusto que yo venga acá a transmitirles a ustedes con malas energías, porque muchos si están estresados, entonces si vengo yo con malas energías los estreso más. Esa no es mi intención, nunca va a ser. Al contrario, yo lo que quiero es que ustedes disfruten, que conozcan por supuesto a través de mis directas, pero que más que conocer, que puedan recrearse, disfrutar del momento y conversar un poquito, que al cubano le encanta conversar. Y a veces ustedes están por allá que no tienen ni con quién conversar, pues escriban, que eso es una manera también de comunicarse. Dice que a qué hora trabajan los cubanos. Bueno, esa es una buena pregunta, esa es una buena pregunta, porque realmente a la hora que yo me conecte, siempre ustedes pueden ver que hay muchas personas, muchos cubanos cerca de mí, en los parques, conectados, navegando en internet, conversando, relajándose. Yo no sé a qué hora trabajan. El horario laboral en Cuba con el Estado, saben que es de 8:30 a 5 de la tarde, pero bueno, ya si tú trabajas en un restaurante o en un negocio privado, ya el horario cambia, puede ser lo mismo de 12 horas que de 24 horas. ¡Ay, señora, buenos días! ¿Puedo hablar con usted? ¡Señora! Ah, con usted. Estoy haciendo una transmisión en vivo para Paparazzi, pero esto es una pregunta para mí. ¿Esos huevos dónde los compró? ¿No? Bueno. Ok. Dice Calito, es que realmente le estaba preguntando porque sé que ayer sacaron huevos en el Tencent está en 23:10, hice un trabajo desde el Tencent, pero la veo a ella con 3 cartones de huevo y le estoy preguntando, pero no me quiso decir. No importa, lo sigo saludando. Dice Elizabeth, Giselle, qué bonito tu pelo. Ay, amiga, bastante despeinada porque hay aire. Tú sabes que cuando el aire es fresco despeina a Giselle, no se puede controlar, pero gracias, un besote para ti. Dice Jorniel, escribí por el privado y no respondiste. Ay, Jorniel, disculpa, es que realmente no te leí. No te preocupes, yo me pongo al día contigo, nomás termino y te respondo. ¿Viste a Leslie? Quise conversar con ella y no me hizo caso. Es que tú me estás preguntando si es que dan 2. Yo tengo entendido que al menos en el Tencent solamente puedes comprar 2 cartones de huevo por persona. Los están racionando precisamente para que todo el mundo pueda coger, teniendo en cuenta la situación que tenemos de escasez, pero ella va con 3. A lo mejor no me quiso decir porque él hizo lo que hacen algunas personas en el Tencent, que hacen la cola una y otra vez para revender, o yo no sé. De igual manera, no importa. ¿Te das cuenta, Leslie, que no solo estoy propensa a que ustedes me digan cosas feas y me traten mal, sino también algunos cubanos que se encuentran cerca de mí y que yo a veces me acerco para poder conversar? No importa, seguimos informando. Dice un color muy lindo Eva Urena y dice por acá... ¡Ay, llegó Jorge González! ¡Ay, a mí me encanta que tú siempre te sumes, mi amor! Yo tengo turno de tarde a madrugada, campo de la salud. Pero tú te me pones abstracto con tus comentarios porque a veces yo no te entiendo. ¡Un besote, Jorge! Dice, a ver, vamos a seguirlo saludando y a tratar de conversar con otras personas. Aunque ya yo entendí que cuando los cubanos están conectados a internet no es pertinente que me acerquen. Primera, porque les gasto su tiempo de conexión y eso no es justo. Y en segunda, porque como a veces no quieren hablar, entonces ya yo lo que hago es perder el tiempo yo, hacerles perder el tiempo ustedes. De todas maneras, si quieren saber algo más,
ya que a veces el mismo Leslie me dice que no quiere enterarse, o sea, no quiere saber las cosas que yo estoy diciendo, me hacen preguntas y entonces me encargo ahora mismo en esta directa de responderle todo lo que quieran y bueno, lo que yo les pueda responder. Dice Leslie que no me haga sentir mal. En lo absoluto, mi amor. Yo lo que siempre trato de mostrarles a ustedes mi realidad para que también sean un poquito empáticos, que yo sé que a veces tú te pones a destruir un poquito las directas porque te falta empatía. Dice Hayid, hola Gise, buenos días, ¿cómo amaneciste? Amanecí bien. Muchas gracias, amigo, por siempre sumarte, por acompañarme en las páginas, que también veo que sigues bastante mis publicaciones. Un besote para ti. Dice Jorge de León, un saludo desde Alicante. Dice Antonio, Giselle no te quiso responder porque compró por atrás. Dice Manuel González que dónde estoy. Ahora mismo me quedé en la esquina del parque completamente. Me encuentro en 13 y 14. Así que los amigos que vivían por esta zona, es tiempo de que se sumen para que recuerden su lugar y vean cómo se ve esta parte de acá de Vedado, que es bastante tranquila. Ya yo lo he dicho en otras ocasiones, incluso pueden ver cuántas personas no hay en el parque, cuántas personas no hay por las calles y todo el mundo está tranquilito en su historia. Mire usted con su niña paseando por el parque saludando. Entonces, bueno, de todas maneras, súmense siempre que eso se agradece. Dice, feliz día, me encanta tu buena vibra, me voy. Un besote, Jacqueline, si tienes que trabajar, no te falta. No te preocupes, después nos vemos. De todas maneras, esto es una directica bien corta porque me empiezo a mover. Vamos a ver a qué otros lugares de La Habana puedo ir hoy, porque es viernes, el cuerpo lo sabe y qué rico. Tenemos visita de Randy desde Black Box, a ver qué artista nos puede traer para conversar un poquito con ellos y que sigamos conociendo más sobre los jóvenes artistas, los artistas noveles de esta Habana, cómo van desde el mundo del reggaetón, desde el mundo del trap, no importan los géneros, no importan los géneros, lo que importa es ver cómo ellos van evolucionando y todas esas ansias que tienen muchos jóvenes que han visitado Paparazzi Cubano y que por supuesto son súper talentosos, pero en este caso todas esas ansias y todo lo que ellos están haciendo para poder seguir adelante. Dice Leslie, bueno, te dejo, que estoy viendo el béisbol, no te jodo más. ¿Ves que soy un gusano tierno? Pero yo no sé por qué tú te pones nombre. Si yo en la vida te he dicho nada, a mí me encanta que me acompañes, Leslie. ¿Qué gusano de qué? Aquí todos somos gusanos o nadie es gusano. Depende del punto de vista que tú lo mires. Además, en ese sentido, jamás en la vida te diría gusano. Esa palabra es horrible. No debiese existir. Además, que es muy despectiva. Lindos espejuelos Boqui, un besote a Pablo Verdazo también y esos amigos que siempre se suman y que lo agradecen. Luis Merlo llegó, saludos para ti, un besote mi amor, buenos días. Y dice, vamos a seguirlo leyendo otro poquito. Y dice Leslie que me lo pusieron, ¿quién te lo puso mi amor? No te preocupes, esa palabra no debiera existir, no me gusta. Además yo sé que es una palabra que puede llegar a hacer mucho daño y también que depende del punto de vista que tú le emplees, porque cuando tú hablas de los gusanos son esos bichos que a nadie nos gusta, que se arrastran. Y no me gusta que a veces se use esa palabra como tono despectivo para muchos cubanos que están fuera de aquí. Y que bueno, se fueron porque les dio la gana de irse, señores, porque aquí ser feliz es lo más importante, siempre lo he dicho. Dice, a ver, yo soy Jorge González. Sí, Jorge. Tú eres Jorge González y yo te mando un besote y las gracias por siempre estar conmigo. A ver, dice, mami, muéstrate más, déjate ver un poco más completa. Este es el amigo de Orniel Gutiérrez, que le encanta también, parece ver el fashion show. Jorge, ¿dónde estará Enrique, que hace días que no se suma? Ese debe estar trabajando por las calles de Miami sin parar y no tiene ni tiempo para verme en vivo, no importa. Mira, Enrique, cuando tú me veas fuera de la directa, igual yo te mando un besote, mi amor, porque se te extraña. Igual que la amiga Zoila Castro, que esa siempre me acompaña. Buenos días, Gise, espero que estés bien. Si no puedo comunicarme más tarde, que tengas un feliz fin de semana, muy bendecido. Gracias, amiga, incluso ayer pensé en ti cuando estaba haciendo la directa desde el Tencent, porque yo sé que a ti te toca de cerquita esa zona, pero bueno, vi que estuviste presente y gracias por siempre acompañarme. Vamos a seguirlos saludando, que ya casi es tiempo de cerrar, voy a moverme, no hay mucho más que contarles, La Habana sigue tranquila, ustedes saben, más o menos ahí tratando de sobrevivir, comprando lo que se puede y lo que exista, pero bueno, de momento todo está bastante bien. Dice, desde Bélgica, dice Bélgica María, hola desde República Dominicana, un besote para ti. Dice Leslie, dale flacucha,
No hate, me estás cautivando, yo soy mayor de edad, LOL. Uy, Dios mío, señores, no lo puedo creer. Jorge, mira esto, acabo de cautivar a Leslie, al fin lo logré. ¿Viste por qué, Leslie? A mí, yo digo que las directas son democráticas, que a mí no me gusta bloquear, porque al final nos vamos conociendo y entendemos de qué va el trabajo de cada quien y aprendemos a respetarnos, eso es lo más importante. No quiero provocarte un infarto si dice que eres mayor de edad. Tú tranquilo, sígueme acompañando. Y te agradezco de verdad porque estés con nosotros. Dice Feli Daniel que si ayer no fui a la discotemba. Mi amor, buenos días para ti también. Oye, sí fui. Hice la directa desde en Guayabera. Y bueno, pero realmente en ese caso desde el parquecito, porque no daba la conexión hasta discotemba. Eso estaba ahí, Feli. Que para qué contarte, cómo estaban las señoras. Bueno, bailaban más que yo. Con unas energías, estábamos hablando de eso, de que hay personas que son de la tercera edad y se sienten jóvenes. Sin embargo, jóvenes que a veces se sienten de la tercera edad, a veces no es ni tan importante la edad. Eso solamente es algo que es, pero que no es lo definitivo. Entonces, estas amigas de la tercera edad y hasta de la cuarta estaban dándolo todo, absolutamente todo. Parecían niñas de 15, un trompo bailando. Pero lamentablemente la conexión no me dio hasta ahí, entonces tuve que transmitir desde el parque infantil, porque en Guayabera es grandísimo ese lugar, con tremenda buena conexión. A mí me gustó bastante, nunca había estado, pero muchos amigos se sumaron de Alamar y empezaron a decirme. Una amiga, Avis, desde Italia, creo, se sumó, que había trabajado ahí. Bueno, la pasamos bastante bien. Jorge González ahí a la vanguardia, siempre acompañándome, pero discotemba no pudieron disfrutarlo porque no daba la conexión hasta ahí. Dice Daniel que sí, que las tembas gozan más, muchachos. ¡Qué manera de bailar! Eran un trompo de todo, mira, casino, reggae. Y a veces que tú sabes, que uno a veces piensa... Y yo decía, van a poner música de la década, porque por supuesto esa es la música que suele gustar más a las personas de la tercera edad. No, ahí había reggaetón, taqui-taqui, y ellas bailando y gozando. A ver, dice, me encanta tu carisma. Rodolfo Fito, ayer leí tu comentario. Tú dijiste precisamente que a mí me podían llegar a llevar presa porque hablaba mal de la revolución, y ahora me dices que hable de nuestra revolución. No te leí en vivo porque en realidad vi tu comentario justo después. En primera, nunca he hablado mal de la revolución porque yo tengo muy clara cuál es mi línea y, como bien tú dices, o sea, no quisiera que me llevaran presa. Y en segunda, como yo no trato de no mezclar mis directas con política, ni tengo que hablar ni bien ni mal, simplemente hablo de la realidad que veo en mi entorno desde mi perspectiva y lo dejamos ahí. Viva Fidel, dice él. Bueno, está muy bien. Lo que sí te tengo que decir, que no me gustó cuando dijiste que me podían llegar a llevar presa. En primera, ¿quién tú eres? Mi corazón, súmate a esta familia y preséntate. Porque usualmente cuando llegan nuevos seguidores que yo nunca he visto y tu nombre no lo conocía, a mí me gusta que ellos se presenten, que me digan desde dónde me ves, desde dónde tú me ves, Rodolfo. No sé si quieres contarme un poquito sobre ti, y ya que tú crees que me conoces bastante bien, entonces yo poder conocerte a ti. Dice, a ver, entonces igual, de igual manera, ya es tiempo de que me vaya moviendo porque estoy haciendo la directa rápida para saludarlos, que casi siempre hablo y no interactúo casi con ustedes. Y voy a estarme moviendo por otras zonas de La Habana, ustedes atentos a esa notificación, que hoy viernes traemos cositas interesantes y, por supuesto, la visita de Randy desde su caja negra, porque tu casa estudio es Mario, ese fiel amigo que siempre me acompaña, y ustedes atentos ahí como siempre. Dice, si Rodolfo se está riendo, yo me río y me sonrío y no tengo ningún problema, pero te leí ayer. Y entonces cuando ese tipo de comentarios los hacen para llegar a intimidar y no entiendo con qué intención, a mí me gusta así responder directamente. Dice Lourdes Tumbeiro, seguro, mija, no te metas en problemas por gusto. Incluso a veces hablando hasta de la pirofláutica más flautica de la piro. Uno se puede llegar a meter en problemas porque es que en este tipo de directas se conectan todo tipo de personas que sí pueden llegar a ser muy malintencionadas, tergiversan el discurso y ustedes no saben lo que puede suceder. O sí saben, pero vamos a dejarlo ahí. Roberto Granado, saludos, buenos días desde Miami Beach. Un besote para ti y gracias por siempre sumarte. Y dice Jorge González que no te preocupes, que nadie te va a dar pau pau. Jorge, porque aquel amigo que me quería dar pau pau al momento cuando tú te metiste a defenderme, chico, no se conectó más. Vaya, yo te digo a ti que a veces yo te quiero traicionarte, me quiero tirar una canita al aire con otro guardaespaldas, pero aquí tú eres el más directo, tú eres el mejor, porque aquel que me quería dar pau pau al momento me lo espantaste. ¡Ay, mira!
llegó Chicho Pérez, mi amor, un beso. Ay, mi Rusito, como yo te extraño, mi vida. Me encanta que siempre estés en vivo cuando estoy transmitiendo. Un besote para ti. Desde 14 y 13 estoy en este parque que otras veces me he conectado. Pero pusieron una antenita nueva, bestial, y aproveché para saludarlos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué tú estás haciendo? Un besote. Debes estar trabajando, pero no importa. Es una conexión, una transmisión rapidita. Ya empiezo a hablar y a hablar y a saludarlo. Y tú sabes que me pierdo. Pero nos vamos, que tenemos entrevista hoy con Randy desde tu casa estudio y este amigo que me está grabando. ¡Hola! Usted está... Miren este amigo que me he encontrado otro guardaespaldas. Usted, buenos días. ¿Puedo hablar con usted? ¿De dónde es? Ah, no, me estaba haciendo fotos, grabándome y se fue. Óigame, que hay paparazzi por todo. Eso sí es un paparazzi. Hola, ¿podemos hablar? ¿Cómo? Gracias. Dice, hola Giselle, saludos de Hermosillo, México. Y dice, continúa con tu estilo, mis respetos y agradecimiento. Rodolfo Fito, esa jevita es mía. Me parece que Jorge González me tiene un poquito más fácil que tú. Aunque déjame aclarar que cuidadito, que a veces se conecta mi amor por ahí y yo soy casada, capada y enamorada. Te tiro un besito y yo a ustedes. Atentos siempre a esa notificación de paparazzi que nos iremos viendo. Y ya ustedes saben, algo interesante aparece porque al final, de todas maneras, si no salgo en vivo, me voy a algún sitio y hago algo grabadito. Que las directas en vivo son más funcionales porque así podemos interactuar y ustedes pueden enterarse más y me hacen las preguntas directamente de qué es lo que quisieran saber. Pero bueno, ayer esa directa que hice en el Tencent realmente fue bastante rapidita porque recogí las opiniones desde fuera, no entré a la institución como tal, pero es un trabajo bastante interesante porque al final no solo ustedes están viendo mi perspectiva, sino también la de otros cubanos con los que yo puedo interactuar. Dice, saludos Giselle desde Miami a Moraima. Rodolfo Fito, seguridad, te estamos chequeando. Rodolfo Fito, no tengo ningún problema, es internet libre, completamente libre. En mi directa se puede conectar quien guste. Yo con muchísimo placer y con muy buena energía siempre los saludo a todos y siempre trato de contarles mi verdad en la medida que pueda, porque al final, ya lo dijo nuestro apóstol, ¿no? La verdad es para decirla, no para encubrirla. En este caso yo no estoy diciendo absolutamente nada malo, simplemente estoy tratando de transmitir. Licenciada en Comunicación Social y locutora acreditada. Si quieres luego hago una directa mostrándote toda mi trayectoria para que me conozcas mejor, aunque seguro que ya me debes conocer. ¿Cuándo haces otro video desde la rampa? Abraham Franky, la conexión ayer horrible desde la rampa. Estuve en el Yara, pero no me pude conectar, aunque otras veces ustedes saben que se ha sido favorable. De todas maneras, no te preocupes que por supuesto que me encanta esa zona, ahí vamos a estar. Y les dije que quería traer a Jenny Soria, una de las protagonistas de Insumisas. Esa película que me encantó, que no sé si ya Jorge tuviste, no sé si ya tuviste la película, Jorge González, pero bueno, Jenny Soria, una de las protagonistas. Quiero que venga paparazzi, pero está súper complicada. Entonces, en cualquier momento la vamos a tener de visita y así ustedes la conocen. Y si no han visto la película, bueno, pues se van a poder enamorar de Jenny Soria y de la historia, porque la película es genial. Dice por allá... Oh, casada, felices los cuatro. Dice Jesús García que eso es mentira, que de la seguridad me están chequeando, que la de la seguridad soy yo. Bueno, sí, seguro, puede ser, mi corazón. Un besote a todos esos amigos que siempre se suman y que, bueno, se crean sus propias historias, eso también está bien. Mi amiga no transmite más, tiene un niño pequeño, ha tomado decisiones y como se conecta a todo tipo de personas y empiezan a tratar de intimidarnos, nosotros no estamos haciendo nada malo, pero a veces nosotros mismos estamos presos del miedo. Entonces, hay personas que deciden no seguir por estas mismas cosas, pero yo tomo una decisión y sigo adelante. Al final... Yo creo que yo soy bastante perseverante, no solo perseverante, puedo hasta llegar a ser caprichosa. Es decir, cuando quiero hacer algo y lo quiero hacer bien, creo que no es que sea poco modesta, pero podría llegar a ser la más persistente, señores, porque eso sí me caracteriza. Entonces ahora sí es tiempo de cantarlo para que se nos pegue, que dice Ahmed Mulay, que tremenda película, la viste, genial. Esa película se está rodando en todos los cines de La Habana en marzo, en Sumisas, y es una película que yo diría que no se deben perder. Y Jenny Soria viene. Entonces tú, Ahmed, vamos a ver si puedo decirlo con tiempo para que se active todos los amigos de paparazzi que le gusta el cine cubano, el cine de Fernando Pérez, que se sumen. Aunque es esta película fue una colaboración con Suiza y no solo dirige Fernando Pérez, no recuerdo el nombre de la directora que lo apoyó, pero es una directora suiza.
Entonces vamos a ver cuando viene Jenny Soria para que nos cuente más. Y un besote caluroso para esos amigos que siempre nos acompañan. Y con el 305-264-9636 nos vamos viendo, cantándolo para que se nos pegue. 305-264-9636. Y un besote, un besote, un besote. Atento siempre a esa notificación de Paparazzi Cubano. Chao, chao.